¿Qué andamos, señores? Se despejó un ratito y vamos a comprar, señores. Hola, amiga. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo han estado de tormentas? Cállese, durmiendo porque no hemos trabajado hasta ahorita. Hasta ahora. Bueno. ¿Y solo tomates chiquitos tiene? Solo tomates chiquitos y mire, gracias a Dios que aquí lo hemos comprado porque no hay tomate. Demasiado caro lo quieren dar allá. ¿Me lo hizo de allá? 15, pues. Sí. Demasiado carísimo. ¿Y qué vale, madre? 15 por el dólar esta de ese. Deme uno, pues. Vamos a llevar aunque esté de ese. A $3 y a $2.50 más pequeño. Mire, que está caro el repollo usted. Sí. Mire, yo estoy dando cachadita, mire, a $2.50, pero en realidad eso allá abajo están dando 4 o 5 pesos. Sí. Póngame, mire, venimos a comprar porque ya nos acabó todo en la casa. Así yo igual, yo digo, voy a descansar, pero es mentira. ¿Cuánto me puso ahí? 15. Un dólar, sí. 1.50, póngame. Pero me chulo, ¿eh? Y ganancias, pues. Vamos a. Tengo que comprar porque dije yo. Ahorita ya andamos en las últimas. Buenas. Buenas. Y allá el chamaco chiles tiene. Chile. 4, 5. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, sí. Cuídese. Gracias. Las correntadas me trajo porque. Sí, no está, no. Vamos a ver. ¿Cómo estamos, Rey? Aquí estamos, güey. ¿Vos tenés aquí? ¿Qué tenés aquí? Papa. No, de las son esas bolsadas, mira. Esas papitas chiquitas, mo. Sí, es pequeño. Vete tu parejito. Por casito, yo le pizza para la familia. Ok. Por casito, yo le pizza. Te vamos a dar. Lleven pizza, eso. No, quizás no, no. ¿Qué es nada, güey? No, no. ¿Cebolla? Bueno. No, no, ahorita no. Gracias, me voy a poner eso ahí, señor. Vamos a ver. Bien pizza. Buenas, ¿qué vale la? Aguacate. Ajá. ¿Cuánto? Un dólar, pero vamos a dejar menos, 3 fuera. Va, deme uno, pues. No, no tenemos, mamá. ¿Quiere maduro así? ¿Ya para comer hoy? Va. Estamos viendo que compramos. Gracias. Vamos a ver qué más. Sí, mande saludes. Vamos a ver, señor, y ya, miren, ya empezó a llover otra vez. Quiero ver. Buena. ¿Qué cuesta la remolacha? A 3 por el dólar. ¿Y esa grande? Esta grande. Esa 50. Esa grande, yo no la. ¿Qué es esto? Sí, porfa. Esos son dólares. Ahí agárremela. Gracias, mire. Ya llevo remolacha. Vamos a ver qué tienen allá. Pepino, vamos a llevar también. Pero allá llevo aguacate. ¿Y chile dulce qué tiene? Chile dulce de a 3, de a 4 por el dólar y a 5 por el dólar. Regáleme, quiero ver una cola, chile. ¿Pequeñito? Sí, sí. Por. Ahí agarra la medida de la monedita. Gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a seguir viendo.
ahí dejado a Tilín a medio precipicio. Y la llora. Así que vamos a seguir grabando, señores. Que espérense con más, a pesar que está lloviendo, señores. Y miren, papel matamosca no tiene. ¿Qué vale? 4 lo dan ahí abajo. Debe 2 coras, pues. ¿De veras? 5. 2 coras, miren. ¿Cómo está la lluvia? Es tremendo. Está tremendo. No se vende así, bueno. Bien, ahorita está viendo la gente. Ah, pues hasta hoy. No, pero también ayer. Ayer, bueno, vamos a ir. Gracias. Vale, señores, ya voy a ver. Al capa creo que hay en la casa. Me falta cebolla. Y limones, porque hay que estos limones los veo chiquitos. Yo, pero ahorita vamos a ver. Vaya, bebé. Ahí está. Un dólar, pero grandecito, bonito. 2 colores el ajo. 2 colitas del agua, 2 por Lola, mire. 2 colitas me la voy a llevar. 2 colitas del agua, 2 por Lola. Vamos a ver, mi amigo negro. 2 colitas del agua, 2 por Lola, mire. Gracias, rey. Uno de más, dice. Va. ¿Cómo estamos? De lujo. ¿Todo bien? Todo bien. Eso. Vamos a ver qué más, señores. Vemos, no, no, chilito no. Ajos. Ajo, dame 50. ¿Loroco no necesitas? No. Ahí están las morenas con el loroco. Están las morenas. Gracias, muñeca. Gracias. Y bueno, sí. Ok. Thank you so much. ¡Eh! ¡Tuto! ¡Nos vemos! Ricky, va el tuto. Ahí va el tuto, Ricky, va el tuto. Vamos a seguir buscando. Siguen viendo. Cebollita, ¿cómo estamos? Cebollita morada. $1. Cebolla mora. Regáleme, quiero ver. Cilantro es ese. 50, regáleme. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí andamos documentando las compras. Ya nos acabamos las cosas. Solamente. Se le habían perdido. Aquí agarre. Uno. Ok. Ah, ¿sabe qué? No me dé vuelta, deme 50 de chile jalapeño. Así que, andamos, señores. ¿Cómo está de agua? ¿Está yuca, va? Así que ahí no sale la gente, ¿va? A comprar, gracias. Bueno, señores, vamos a seguir con más. Fíjense que este es súper bien económico, todas las cosas. Pero yo iba a pagar con Bitcoin. Y no tienen cargado el post. Así que no voy a poder pagar con Bitcoin. Voy a tener que buscar otra forma de pago, así que ni modo, quédense con nosotros porque vamos a seguir viendo qué más. Hola, hola. Salud. Así que vamos a ver con qué otra forma de pago vamos a hacer. Quédense bien, vamos a ver qué compramos acá. De alguna forma voy a llevar estas que siento que no van a servir. Ok. Chocolate, me dijo la niña Margarita, pero
No está aquí. Allá, güey. Ok. Vamos a ver qué tal. Hola, hola, Pati. Bien, bien. Comida. Soles, está, adiós. Voy a llevar unos de estos. Baratos. Esto es para comer con chile. Por si se atraviesa una película. Por si se atraviesa una película. La colita. Voy a hacer colita. ¿Buena? Bueno. ¿Qué es el último? Sí, ok. Sí. Vale. Voy a poner por acá. Vamos a ver. Dijo aquel. Y aquí nada más. ¿Qué onda, vos? Llevar una chuleta de cerdo, pechuga de pollo. Estamos bien. A veces hay bandejas ahí, pero hoy no hay bandeja, así que salsita puede llevarse. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Vaya, este es uno de los, para que ustedes vean, este es uno de los supermercados más baratos. Está este que se llama Maxi Spencer, el más barato de ahí. Después le sigue un poquito más caro. Este es el más barato. Este es Despensa Familiar. Y de ahí está otro que se llama Maxi Spencer, que son parecidos, pero aquí pueden encontrar como que cosas más. De ahí ya sigue el Super Selecto, ya de ahí sigue otro super, como Walmart, Blackman, todo lo demás, pues ya están aparte. Entonces eso ya es otro rollo. Así que por el momento esto es lo que vamos a esperar, a ver qué nos dan la carne. Esto me parece que voy a llevar, se lo voy a ocupar. Se llama pasta para chorizo, en la capital lo he visto que lo hacen. Y con esto se puede hacer taquitos o algo así. Así que ahorita que no se puede salir, voy a llevar de esto. Aparte, voy a llevar tres salsitas de estas.
Estas salsitas son buenas, pero ya no tengo. Tres salsitas de esas voy a llevar y una ranchera. No, solo eso. Solo eso. Solo esa voy a llevar. Y quiero ver. Fruta. Manzana. ¿Qué eso es? Bueno, el maestro dejó abierto allí. ¿Qué eso voy a llevar? Voy a llevar un queso. Un queso con ajo voy a llevar. Un quesito con ajo. Y ese jamón de pavo. Y un jamón de esos. Un jamoncito de esos. Y yo creo que ahí estaríamos. Estaríamos hechos. Y una de esas para la Fabio y la Cami. Ricky, buenas. Oye, me voy a llevar estos guineos también. Estos guineos me los voy a llevar. Están buenos. Este chocolate para la niña Margarita. Solo este faltaba. Ya llevamos las compras. Fíjense que algo que sí que es bien feo aquí en El Salvador es que ahí andaba yo comprando. Ya no por ahí, ya no la seguí grabando. Estaba yo comprando y se me acerca el vigilante. Mire, señor, que es prohibido grabar, que no sé qué. Ah, esa, dile. Sí, que espera, yo grabando los productos, los que estoy comprando. No, pues no se puede, que no quiero. Entonces, está bueno, dije. Ahí vamos a guardar las cosas. Vale, señor, ya vamos para la casa. Ya llevamos prácticamente compradito. Bueno, primeramente que Dios que todo salga bien. Ya se empezó a venir la lluvia otra vez, así que esto no para. Así que ahí estamos, vamos a tratar de documentarle lo que podamos. Ahorita me acaban de decir de un caso, incluso de una colonia santiagueña por aquí, que perdieron todo. Ahí le voy a estar mandando yo información, por si alguien quiere ayudar, como que se les metió todo el agua, perdieron todo. Gracias a Dios ellos están vivos, pero bueno, ahorita solo me acaban de decir, incluso son los de este carrito, que ellos vienen a comprar unas cosas para ellos también, así que, pues, yo les voy a estar dejando saber, así que pásala bonito. Cuídense, señores. Feliz día. Uy.